caserón grande. Y aquí nos encontramos con una de las figuras del Spaghetti Western. A ver, Pedro, está saliendo, ¿eh? Que es del 50 aniversario del Spaghetti Western, ¿no? Spaghetti Western de Clint Eastwood. Mira qué chula y mira qué guapa es la dependiente de souvenirs. Venga, que estabas en el poblado indio, ¿no? Venga. Ya, que te han dado la amnistía. Ya no te ahorcan. Ya, ¿por qué, hombre? Ya no te van a ahorcar. ¿Ya, por qué? Que ha llegado la amnistía. Ambiente y las voces ahora mismo que estamos hablando también. Esto lo podemos ver también en los plasmas de tu casa, se va a ver bien también.
Tiene 82. Vamos a entrar, ¿no? A dar un momento. ¿Esto me hago? ¿Tú se lo encendiste? No. Vamos, sí, sí, pasamos. ¿Encima? Claro, pero sí, no, es algo, salgo grabando. Pasa, pasa. Ahora se ven muy a lo lejos. Ahora, ahora te estoy acercando. Y te digo que hay una luz tremenda, ¿eh? Diga usted, hermano Roberto, lo que quiera. Bueno, creo que ya se ha pasado. Muy bien. Sí, hija. Sí, no, bueno, como el otro había dicho que era... De todas formas, si se quema hasta las 12, hay un espectáculo. Entre las 12 hay otro. Mira, la película, pero eso está vallado. Como se vaya al fondo. Sí, pero se ve lindo eso para tomarlo. Claro, se ve al fondo allí, pero la valla esa no... Yo creo que es que antes no había valla, o no sé. Parece que antes la gente entraba ahí. No, pero tú desde aquí lo puedes. También es irrisorio la cantidad de comida. ¿Nos dieron cuánto? 35 euros. Es que son 11 euros por persona. No sé si se ve el poblado de India ahí a lo lejos, los tipis. Me va a joder la toma del sol, pero bueno. Sí, yo no tengo nada. Estamos fuera de la ley ahora mismo. Estamos fuera del poblado y vamos a entrar en una parte privada que lleva vallada varias décadas. Esto lleva sin filmarse desde hace más de 30 años. Esto lo podemos ver en el último milenio. Parece que se filmó una de las escenas de Conan el Bárbaro. Y una película llamada El Cóndor, entre otras muchas. Lleva mucho tiempo sin ser hollada esta tierra. Pedro se ha quedado en la cárcel, se ha quedado durmiendo en la cárcel. Mira esto porque se me borra, si no. Nos estamos acercando a esta parte que está realmente prohibida, porque la entrada está cerrada por unas vallas. Estamos viendo la parte de atrás donde decorado ya. Esta parte está totalmente abandonada. Hace varios años que no. Hace décadas que no se habita. Bien, parece que ya estamos llegando por fin. Vamos a ver. Esta es la parte trasera. Lo que se ve como un fuerte, el sol no nos deja ver desde aquí. Esto es como si fuera la parte de atrás de un torreón. Thank you.
se ve que está totalmente. Estamos entrando. Al fondo se ve el poblado Leone. Ahí al fondo se vería el poblado Leone. Y vamos a entrar en este. Es un poblado fantasma, totalmente derruido. Todavía están los cables del telégrafo y trozos, vestigios. Aquí dicen que se rodó el Cóndor y Conan, entre otras. Se ve totalmente abandonado esto hace muchísimo tiempo que aquí nadie entra. Y menos con una cámara. La verdad que impone cierto respeto como a cementerio. Un poco un cementerio. Nos hemos colado aquí sin permiso. Estamos grabando. Aquí se aprecia como una cantina, una pensión y más desierto que rodea todo. Y la montaña, por supuesto. El desierto, no se oye ni un alma aquí no se oye ni un coyote, nada. Esta es la parte de abajo, que yo creo que era la cantera de la película famosa de Ivan Cliff, El Cóndor. Bueno, el sol no nos permite, y aquí volvemos a los decorados. Aquí se ve de nuevo el decorado, ahí al fondo. Era como una plaza, y si nos acercamos allí se ve a uno de los aventureros con un teléfono móvil. El sitio tiene magia, el sitio tiene algo especial. Voy a tener cuidado porque como me caiga, que hay un barranco de tres pares de cojones, como podéis comprobar. Estos son los confines de la sierra. Aquí ya se ve el desierto puro y duro. Aquí ya termina, parece que termina todo. Volvemos al centro de la plaza abandonada. Esto es histórico, porque esto o se caerá o lo tirarán. Esto ya no es recuperable. Aquí nadie se ha molestado en venir a grabar esto desde hace ya años. Se ven decorados tirados. Esto es lo que sería un abrevadero de caballos. Al estilo mexicano parece esto, no sé, pero eran spaghetti western de alto presupuesto. Una gran escalinata, wow, cualquiera se atreve a esta gran escalinata. No sé si se aprecia la grabación, a ver, voy a poner tipo más cercano para que apreciar mejor la escalinata. Hay cactus. Recuerdo un poco a la matanza de Texas también, ya decorados en este estado. Y uno, claro, tiene miedo incluso de que se caiga algo encima, porque arriba podemos ver la torre todavía. Vaya a pasar. Aquí nadie se va a atrever a subir ya. Esto está demasiado derruido. Esto está que uno tiene miedo de que se le caiga encima, ¿no? Porque realmente. Estoy subiendo. He echado un par de huevos y estoy subiendo. Al lado tengo decorado de ruido, como podemos comprobar, que está medio tapándola. La valla, Roberto sigue allá abajo. Roberto sigue por ahí. Nuestro amigo se ha quedado dormido en la cárcel. Sigo subiendo con dos cojones. Aquí. Y ya no subo más. ¡Sí! ¡Aquí arriba!
aquí arriba domino todo el paisaje. Y ya, vamos a bajar. ¡Bajo! Y ya no subo más, porque como me caiga me voy a pegar un talegazo. Aparte, esto está lleno de clavos oxidados. No se puede observar la escalinata. Esto está lleno de clavos oxidados y de matraca. Esto, como se me caiga encima, fíjate. ¡Buah! Esto va a ser un documental. Esto lo vamos a colgar, ¿eh? Fíjate la torre esta. En este momento. Dinner. Y aquí pensión coyote. No me atrevo, así se me va a caer encima algo. Espérate. Bueno, se me caiga encima. Es que se te cae la barraca encima, ¿eh? Entera. Guau, aquí no hay nada. Esto es una chabola, Esto es una chabola total. Esto está totalmente destrozado. Vámonos de aquí. Aquí. A ver la pensión coyote. No, coyote. Pensión coyote. Hacemos un barrido. Entramos en la pensión. Acabamos de estar aquí. Y la pensión coyote debe estar. Pues eso. De aquella manera. Aquí hay algo, ¿eh? Ahí hay un bicho. Yo ni entro. Fíjate, hay un agujero aquí para entrar. Esto se cae entero. Esto se cae. Yo no entro ahí. Ahí hay algo, ahí había un murciélago, ahí hay algo ahí dentro. Qué asco. A ver. Se oye ahí algo, ¿eh? ¡Ah! No era un murciélago. De todas formas, hay nidos de... Esto es como un palomar, Pero aquí no... ¡Hijo puta! Qué susto me ha dado, macho. Esto... Está totalmente... Esto parece una película de terror. Ahí al fondo, por esa ventana, se ve el desierto. Y una escalera. Está asqueroso todo, los trapos, todo. Salimos de aquí. Vámonos de aquí. Ya, cuando quiera, ya, misión cumplida. Esto ya está. Ya está visto. Ya tenemos aquí una grabación inédita. Venga, vámonos. Vámonos al poblado legal, digamos, por llamar este el poblado ilegal. Un poblado ya que está en ruinas. No se puede venir aquí. Este decorado se puede caer a alguien. Acabamos de visitar. Es. Un paneo. De todo, como está abandonado. Todo. Y por dónde se llega al otro poblado. Desierto. Vamos ya camino al otro poblado de nuevo. Esto tiene un aire como a parque de atracciones abandonado, ¿no? Parte de atrás del caserón que hemos visto, la torre. La verdad que pone un poco esto. Seguimos en el poblado ilegal, abandonado en la parte trasera. Se está poniendo, vamos a ir, pues se nos va a hacer de noche. Esto va a aparecer
Se hace de noche aquí, ya esto es malo. Quería ver de qué material está hecho esto amarillo. Pero tengo miedo de que se me caiga encima. Sí, es una mezcla, ¿no?, de cauchos, ¿no?, variados, ¿no? Como... Pero bueno, vamos. Vámonos para el fondo, que es el nuestro, a nuestro destino. Grabamos un poquillo en el bar. Ya hemos grabado por aquí bastante. A despedirnos de esto, porque seguramente no lo volveremos a ver más. Menos esta distancia. Esto se cae o lo tiran. Ya se camina ya. De repente hay un pozo aquí, no sabemos qué era el pozo. Sería algún... A lo mejor lo que decían de Conan, de... Que decía que era la escena de los elefantes, no sé qué. Me tengo que fijar en la película. Otra vez al poblado por la parte trasera. Lo que no sé si se apreciarán son los cables de la electricidad, que eso en su momento igual ni estaban, seguramente. No sé si se aprecia, es el poblado que vamos dejando atrás y uno de los aventureros que han estado allí, que puede decir que lo ha contado, que lo ha vivido de cerca. A la valla otra vez, la parte de atrás del decorado. Se aprecian ahí los tipis, ¿no? Ahora tenemos que saltar la valla otra vez. Vamos a ver. La mayoría está cubierta de espino, pero... Ya tenemos una parte ya controlada. Está, por aquí pasa muy poca gente. Así todo delicado. Vamos a entrar otra vez por el poblado. Al poblado Leone. A ver, este tenemos aquí a uno de nuestros aventureros que va a iniciar el salto. Vamos a ver, el salto de la rana de nuevo. No se podrá. Ahí hay unas piedras ahí. En zona legal, como quien dice. Hemos pasado la valla. Vamos a entrar por aquí, por la parte de atrás. Y vamos a un refrigerio. Vamos a tomarnos unas cervezas. Bien merecidas. Después de la proeza que acabamos de realizar. Inédita durante décadas. Esto es una casa abandonada. Vamos un momento al pueblo mexicano, que ya cambió. De aquí, o sea que tiene el trocito este de México. A ver. Voy a entrar por aquí. Mira, es como entrar de repente, pasar de Arizona a Nuevo México en un pispás. Ya como la típica capillita, ¿no?, mexicana, la cabañita. La casita. Es como una placita que podría estar en Chihuahua, por ejemplo. Esta es la capilla. Aquí no hay nada. Como en la mayoría de los decorados. No hay nada. Esta no sabemos lo que es, también debe estar cerrada. Sí, esta es como una casita, unas escaleras, y al fondo se ve el sitio donde acabamos de estar, ¿no? Vamos a ir bajando. Vamos ya. ¿No me dijiste claro si te graba la voz o no? Sí, graba todo el sonido ambiente. Todas las voces, toda la música. Tenemos un señor que está bebiendo algo, no sabemos qué es.
Por aquí entro, no. Son más casitas mexicanas. Aquí esto realmente no tiene nada. Ah, esto está preparado todo, si viene alguien lo alquila y ruedan algo, pues como que se puede. El bar está ahí. Y esto ya es un generador a la matanza de Texas. Esta parte es la parte de atrás del caserón, digamos. Que vamos a entrar. Hotel. Y el hotel también. Ah, ya está dispuesta a entrar al mancebo que la satisfaga en el sentido más amplio de la palabra. Eso está clarísimo. Que la toalla no la tira. ¿Tenéis suelto? ¿A qué hora cerráis realmente? Pues... a las 8 por ahí. Sí, a las 8 cerramos. Termina sobre la 1 o así y otro sobre la 2 y media acá. Y no está. Del Levante. No, del Levante. Una referencia muy grande, que fue un ente de prensa muy grande la Reina Victoria. Y es muy amiga de Charlot. Charlot estaba todos los días en las tertulias que hacían no sé qué café o no sé qué mansión. Hasta que no pasen las elecciones. Que era nieta de la Victoria de la Reina Victoria. Pero era la hija de su hija. Que se casa con una tócara de segundo orden de Inglaterra. También sonó taberna. Sonó Almería. Aparte que... El pueblo de taberna es precioso. Y cerca hay un castillo. Y a ese castillo llegaban los ataques de un taller de esos de aprendizaje para trabajo y todo eso. Y el pequeño era mucho más pequeño, pero el pequeño estaba mucho mejor construido. Gracias.